nuestra solidaridad con la lucha que están dando los trabajadores y trabajadoras al servicio de la alcaldía de Valera, en el estado de Trujillo, quienes están enfrentando la conducta del alcalde José Carcón, un alcalde de derecha de la MUC, quien está violentando derechos fundamentales de los trabajadores al negarse a cancelar aumentos de salarios, sextatiques, etcétera, quien de manera premeditada no cumplió los protocolos que exige la UNAPRE para la cancelación de los recursos que le permitían cumplir sus compromisos laborales. Entonces tiene deudas de hasta 500 mil bolívares por trabajador, son 1.400 trabajadores al servicio de esa alcaldía. Entonces, es una situación muy grave y nosotros expresamos nuestra solidaridad a esos compañeros, compañeras, trabajadores y trabajadoras, pero también las hemos llamado a las instancias del Gobierno Nacional para que apriete duro allí contra ese patrono, ese alcalde, violador de los derechos laborales y también conspirador contra la patria. Nosotros expresamos nuestra solidaridad también con los trabajadores y trabajadoras al servicio de la empresa Titán, la empresa que fabrica los baterías acumuladores Titán allí en Cagua, una empresa privada que el patrono se niega a avanzar en las discusiones contractuales y está produciendo, presionando hacia una desmejora muy grande en las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, lo que ha llevado a que los trabajadores realicen acciones colectivas que están en pleno desarrollo, y nosotros en este caso expresamos el apoyo irrestricto del Partido Comunista de Venezuela, de nuestra corriente clasista de trabajadores y trabajadoras Cruz Villegas, y exigimos de parte del Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, las sanciones a que hubiera lugar y también crear las condiciones para que se reactiven las discusiones en función de avanzar hacia condiciones que favorezcan a los trabajadores en las actuales condiciones tan graves en que nos encontramos. Y vale también la solidaridad de nuestro partido a la lucha que desarrollan los trabajadores y trabajadoras al servicio de la empresa Agropatria y sus empresas filiales, quienes están reclamando el cumplimiento de una cláusula en materia salarial, una cláusula que obliga a la empresa a adecuar los salarios a los aumentos que decida el Ejecutivo Nacional. Esta situación se está dando allí porque la patronal alega que tienen muchos problemas administrativos, dificultades económicas, y los trabajadores plantean, y nosotros nos identificamos con ese planteamiento, de que los problemas que hay allí es por la mala administración, porque no escuchan a los trabajadores, no escuchan las propuestas, las demandas, las exigencias y las propuestas que hacen los sindicatos revolucionarios, los trabajadores y trabajadoras, que piden cambios en la orientación de la administración de estas empresas en función de hacer de Agropatria una entidad útil al campesinado venezolano, útil a la producción agrícola y, por supuesto, que cumpla sus obligaciones con los trabajadores y trabajadoras.